conocida como la esclavitud moderna, la trata de personas es uno de los flagelos que azota casi a todos los países en el mundo. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones sobre la Trata de Personas, entre 2002 y 2021 han sido identificadas más de 150.000 víctimas. Sin embargo, es muy probable que la cifra sea superior. El Día Mundial contra la Trata de Personas se conmemora cada 30 de julio. Esto tras una resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013. El objetivo, sensibilizar y hacer un llamado a los gobiernos y la sociedad civil para evaluar y mejorar sus esfuerzos para fortalecer la prevención, identificación y apoyo a las víctimas. La trata de personas es un delito que trasciende fronteras, ya que puede tener lugar tanto en el país de origen de la víctima como durante la migración o llevarla a un país extranjero para su explotación. Y desde luego, México no está exento de esta realidad. Según datos del Instituto Nacional de Migración, entre 2018 y julio de 2023, han detectado y rescatado 160 personas migrantes de diversas nacionalidades víctimas del delito de trata. De ellos, 89 son mujeres y 35 hombres asistidos por la explotación sexual y 11 mujeres y 25 hombres por explotación laboral. 48 son de Venezuela, 35 de Honduras, 32 de Guatemala, 23 de Colombia, 10 de El Salvador, 4 de Nicaragua, 3 de Paraguay, 2 de Perú y 1 de Cuba, Brasil y Argentina. La trata de personas no solo tiene un impacto devastador en las víctimas, sino que también socava la seguridad y estabilidad de las comunidades y sociedades en general. Un aspecto clave para combatir el tráfico ilícito de migrantes es el fortalecimiento de la cooperación internacional y el intercambio de información para así desmantelar redes de traficantes. Hay que entender que el tema de trata suele ser a menudo un crimen transnacional. O sea, no es un crimen que necesariamente inicia en nuestro país y se queda en nuestro país. Muy comúnmente las redes de estos delincuentes de trata están vinculados a nivel internacional con otras organizaciones hermanas, entre comillas, socias de este crimen organizado internacional. Y entonces muy comúnmente ocurre que una persona viene en una situación que está siendo víctima de trata desde su país de origen. Hay una cooperación, porque para eso existe la Interpol, por ejemplo, que puede detectar o puede ser informado respecto de grupos criminales que tienen presencia, digamos, en muchos países del mundo. Ellos coordinan entre sí, también están relacionadas con las autoridades especializadas de los países que tienen que ver con el combate y prevención de este delito. Y entonces, de esta manera, pues, lógicamente hay una lucha mucho más eficaz para combatir este crimen. Desde luego, si no hubiera este contacto, pues se dificultaría muchísimo más la manera de percibir, detectar, prevenir y, por tanto, combatir de forma más eficaz este delito tan terrible. Solo así se podrá ofrecer una mirada y solución transnacional a un problema que no conoce fronteras. Emerson Segura, Canal 14.